Thank you.
7 kilómetros en Veracruz. Eso deberían ser un poco menos, debería ser un poco menos de 40 minutos, entre 40 a 35 minutos. Ayer me tocó hacer piernas. Probé por primera vez las zapatillas, en verdad sí, están buenísimas. Más que todo, ni siquiera es tanto el hecho de que tengan el talón ligeramente elevado, sino es que, o sea, me siento como atornillado al piso, que es la razón por la cual estaba haciendo squats descalzo, porque odio hacerlo con las zapatillas de correr, porque, o sea, siento como que me hundo en la plataforma. La misma razón por la que necesitas un piso de caucho que sea grueso si vas a estar poniendo un rack y una barra con poco peso, porque no quieres estar hundiéndote en el piso y estar como, o sea, estás perdiendo energía, porque la energía que pones para levantar se está disipando en el piso. Esta en teoría debería ser la segunda remada de la semana y iba a remar el martes, pero tuve un inconveniente con el carro, así que estuve en el taller hasta ayer en la tarde. No fue nada serio, de hecho, no fue nada, literal. Quizás en otro momento de un pasado no muy lejano, literalmente hace menos de un año, si hubiera estado ya entrenando dos veces al día, pero la verdad es que siento que como hay poco tiempo de preparación, en vez de tratar de llevar todo al límite y matarme entrenando todos los días 15 kilómetros y en el gimnasio, va a ser más efectivo estar haciendo remadas constantes. Como ahora la situación limitante es, o sea, que los mejores días para entrenar sábado y domingo no están disponibles por la cuarentena, pero bueno, llegamos. No hay nada más clásico que equivocarse con la marea y quedarse atascado en la lama, porque esta playa no es arena. Digo, la gente está birreando desde temprano.
La remada estuvo buena, solo que bien cansona. Tuve que salir un poco apurado porque me paró un policía mientras estaba bajando. A pesar de que hay literalmente un permiso escrito de que sí se pueden hacer las actividades de remo. Pero bueno, no me convenía quedarme ahí discutiendo con el oficial, así que solo hablamos un rato, cero grosería y pa'l agua.